Muy buenas noches. A nombre del Instituto de Investigaciones Sociológicas, quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos los y las presentes que se encuentran acá en el Auditorio Silvia Rivera Cusicanqui de la carrera de Sociología y a quienes nos están siguiendo por la cuenta de Facebook del IDIS. Quiero saludar en primer término a Lian Ali Poma, secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de Sociología, con quienes compartimos la organización de este coloquio. Quiero saludar también al equipo del IDIS, quienes hacen posible la realización de este evento. Y un saludo muy especial a Vicky, docente, investigadora y sobre todo muy querida amiga. Nos es muy grato tenerla acá con nosotros para compartir sus conocimientos y en esta ocasión vi que abordará algunos interesantes hitos del pensamiento feminista, no siempre visibles y como lo señala la propia Vicky, que suelen ocultarse tras el telón actual de muy potente movimiento feminista. Sin más, voy a ceder la palabra a Lian, secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de Sociología. Gracias, buenas noches a todas y todos. Quiero empezar igual dando un caluroso saludo a la profesora Illón. Es una alegría para nosotras, para nosotros, tenerla aquí, poder escucharla, tener el gusto de compartir un poco sobre un tema tan rico, tan interesante como es hablar de feminismo. Quiero también saludar al licenciado Raúl España, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Siempre fortalece, el trabajo que ustedes realizan fortalece enormemente la formación de las y los estudiantes, así que siempre es oportuno agradecerles todas las gestiones que hacen para que tengamos conversatorios, charlas que nos enriquecen. Y bueno, solamente quiero expresarles a ustedes también el agradecimiento por tomarse un tiempo para venir acá, para compartir, intercambiar ideas y sin más preámbulo creo que podemos comenzar. Muchísimas gracias y gracias nuevamente, profesora, por estar acá. Gracias. Bien, vamos a hacer la presentación de Vicky antes de iniciar el conversatorio titulado Teorías Feministas y Análisis Social. Todos ustedes ya conocen a Vicky y sabemos de su trayectoria, sin embargo, quiero reiterar que Virginia Illón es bibliotecóloga, tiene estudios en sociología y literatura y una maestría en gestión cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar. En la docencia ha enseñado en el pre y posgrado de la UNSA, en la Universidad Católica Boliviana y fue invitada a dictar clases magistrales en varias universidades de Bolivia y algunas universidades de Washington y Virginia de los Estados Unidos. Es editora de textos, también se desempeñó como directora de la editorial de Plural Editores. En el ámbito de la investigación, Virginia forma parte de la sección boliviana de Latin American Social Studies, LASA, y de la Asociación de Estudios Bolivianos. Ha investigado y publicado con Silvia Rivera, Beatriz Rosell, Godofredo Sandoval, Rosana Barragán, Luis Antesana, entre otros, y ha realizado y publicado investigaciones sobre temas de género, culturales, literarios y bibliográficos. Hecha esta brevísima presentación, voy a ceder la palabra a la protagonista de este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todas, a todos. Yo también quiero agradecer en primer lugar a Luis y al Centro de Estudiantes de Sociología, a ambas instancias. Yo les pedí hacer esta pequeña charla en mi ciclo que he llamado mi ciclo de agradecimiento, porque tanto los docentes, pero fundamentalmente los estudiantes de esta carrera, me han apoyado mucho en la campaña que junto con mis hijas hemos hecho para reunir dinero para enfrentar la enfermedad que tengo. A propósito, quiero decirles, porque obviamente quienes dan el dinero se merecen la explicación, que yo he cumplido con el ciclo de las quimioterapias para este cáncer
He salido como hace un mes de esas quimioterapias y ahora estoy en un tiempo de espera para el nuevo ciclo de análisis que viene, en el que sabremos si funcionó o no funcionó, hay que hacer nuevos tratamientos. A estas edades una acepta ya las cosas que trae la vida, así que con esa tranquilidad, y porque me estoy sintiendo cada vez mejor, he dicho que hay que iniciar, así como ya pasa el ciclo de la quimioterapia, hay que iniciar el ciclo de los agradecimientos. Y esta es una actividad de agradecimiento que yo he pedido al IRIS y al Centro de Estudiantes por ese apoyo. Esta conversación, esta pequeña charla, además, bueno, tiene sus orígenes en mis, digamos, mi acercamiento al feminismo, que ha sido siempre por cuestiones personales. Yo me acerco al feminismo para tratar de explicarme algunas cosas que pasaban en mi vida, particularmente la violencia doméstica, la violación que yo sufrí de niña y algunas otras cosas también del contorno social. Y luego eso ya se convierte, obviamente, como seguramente a todos ustedes les sucede, en un pensamiento más sistematizado, que después se ha hecho más carne en el CIDES, en la maestría de estudios de la mujer. Y esto particularmente viene de hace 2 o 3 años. Hay un programa de doctorado de estudios de género en exceso de Cochabamba, y me pidieron que hiciera esta pequeña charla sobre estas teorías del feminismo y las tensiones actuales dentro del feminismo, que a la vez he debido completarla con el bagaje teórico que he debido desarrollar para un proyecto de investigación que presenté al IDIS un día antes de que me digan que tenía cáncer, y por lo tanto, a pesar de que gané y todo, debí dejarlo. Y debí refrescar ahí los conocimientos, un proyecto muy lindo que era sobre los colectivos actuales del movimiento feminista aquí en Bolivia. Y entonces tenía que refrescar lo que estaba sucediendo en las teorías del feminismo. Ese es el contexto, digamos, de dónde surge esto, y por eso precisamente dije, bueno, es bueno, digamos, dar a conocer esto para quienes les interese, y creo que en sociología puede interesarles, porque del feminismo, digamos, a nivel general, conocemos el movimiento feminista, pero el feminismo es un movimiento y un pensamiento. Y lo que conocemos los comunes y corrientes que caminamos por la calle son las acciones feministas, algunas líderes feministas, y nada más. Y eso está velando el fuerte pensamiento, las fuertes críticas, autocríticas, etcétera, del feminismo. Yo creo que eso además se junta con una mala costumbre del feminismo en Bolivia, pero en América Latina en general, y es que posiblemente porque, por ejemplo, el feminismo de los 80, que todavía sigue siendo el feminismo hegemónico, yo diría, aquí en Bolivia, que es el feminismo liberal, el que se intenciona con el Estado y que todo lo convierte en ley, ¿no? Leyes para esto y leyes para el otro, se llaman también políticas públicas. Ese feminismo, por ejemplo, es muy autosuficiente, tiene una especie de catálogo de las cosas que hay que conseguir, las consignas que hay que seguir, un poco, siempre me ha hecho recuerdo un poco a lo que era la izquierda también, ¿no? Había un catálogo de el fin mayor y las cuestiones tácticas que había que seguir, un guión del cual no salirse. Y unos cuantos reservados al pensamiento, los demás a la calle, al activismo, ¿no? O sea, así más o menos funciona también el feminismo, y no atiende, no oye, no considera las investigaciones que se hacen en la academia, también aquí en Bolivia. En Bolivia hay investigaciones muy interesantes que pueden aportar al feminismo, pero el feminismo no las oye, no las atiende, y así ha sido desde su inicio en los años 20, ¿no? Ni con la academia ni con el arte. Las historiadoras, por ejemplo, digamos la Jimena Medinaceli, la Rosana Barragán y otras, han hecho cosas muy interesantes para explicar no solamente algunos elementos de la constitución de género en Bolivia,
sino algunos momentos claves, por ejemplo, del derecho a la educación, ¿no? Por supuesto, en la sociología también, ¿no? Podemos ahí decir que en el ámbito de la salud, del trabajo, lo que hace la Marlene en todo el tema de la violencia, las investigaciones que se hacen en trabajo social, etcétera, son, aportan datos importantes que no siempre el feminismo, ¿no?, los toma en consideración. La antropología, ni qué decir, todos los aportes de Denise Arnold, de la misma Alison Spedding y otras, que ahí sí lo que han hecho es ver cómo se configura el género en distintos contextos en Bolivia, pero tampoco eso ingresa dentro del ideario y las plataformas del feminismo institucional propiamente dicho, y por supuesto tampoco dentro del feminismo del Estado. Entonces es una, a pesar de que no podemos hablar de una academia feminista en Bolivia, no existe, muchas de estas que he nombrado tampoco se dirían feministas, pero su conocimiento podría ser muy importante para el feminismo. Lo mismo en el ámbito de los estudios amplios de la cultura, podemos decir que hay aportes interesantes desde la literatura, que en el feminismo siempre ha sido importante porque tiene que ver con lo simbólico, con los imaginarios sociales sobre la constitución de géneros. Tampoco se toman en cuenta. A Adela Zamudio se le puede hacer muchos, se le pueden hacer muchos homenajes, pero ahí acaba todo en homenajes. No se incorpora eso a las plataformas de la lucha por los derechos y demás. Ahora que la estoy viendo aquí a la Marianita, no solamente desde las ciencias sociales y las ciencias humanas, también en las ciencias aplicadas se está generando conocimiento. Por ejemplo, el urbanismo, pues era un tema de que las mujeres no tenían nada que ver ahí, salvo que sean arquitectas. Pero la pregunta de la relación o cómo viven las mujeres en las ciudades sí se ha convertido en un campo de investigación muy importante. Las ciudades seguras, las ciudades inseguras, etcétera, y ahí también están habiendo aportes. Mi limitación es que yo solamente conozco lo que se hace en ciencias humanas, ciencias sociales y en los posgrados, pero no sé qué está pasando en las ciencias exactas, las ciencias duras, no sé qué está pasando en la biología, no sé qué está pasando en la física, en la geología y demás, es mi limitación. Esta separación de las ciencias, que es muy propio del pensamiento occidental, de que los cientistas sociales nada tenemos que ver con los cientistas de las ciencias duras y viceversa, y eso evita por supuesto esta transdisciplinariedad de la que tanto hablamos, ha sido un poco rota por la ecología. La ecología nos ha ayudado a ver un poquito lo que está sucediendo en las ciencias exactas, que si no fuera la estadística no tuviéramos mayor relación con esas ciencias, ¿no? Pero ahora el tema de la biología, como vamos a ver un poco después, es fundamental, porque si bien la gran reivindicación del feminismo es no somos biología, somos cultura, que además es la gran pregunta de la antropología, el sustrato biológico del sexo también nos debería impelir a ver lo que está sucediendo en la biología, pero no lo hacemos. Bueno, entonces con estas cegueras, ¿no? Pareciera que el feminismo se reduce al tema de la violencia, al tema del aborto, un poquitito al tema de la participación política, y ahí se acaba, porque esa es la agenda de las mujeres, y porque además hay esta confusión entre género, mujeres, feminismo, donde comienza uno y termina el otro, pero sea lo que sea, todo ese contexto evita ver el complejo pensamiento feminista que se ha desarrollado desde sus inicios. Yo creo que todas las academias no son complejas, pero yo creo que la academia feminista es una de las más complejas, precisamente porque tiene a su lado el movimiento feminista. Es decir, no es una academia que se limita solo a pensar, está al lado del activismo. La mayoría de los y las académicas y académicos del feminismo son a la vez activistas. Entonces es algo que produce una serie de tensiones y por otra parte, como vamos a ver más un ratito, por sus orígenes mismos, la palabra interpelación posiblemente sea
la más cercana al movimiento feminista, y eso significa que es una academia y un pensamiento terriblemente crítico, y ese es su valor, y además es autocrítico. Es decir, esta verdad que es de Perogrullo hay que repetirla aquí. No se puede hablar de un solo feminismo, hay montones de feminismos, unos que parecen totalmente contradictorios con los otros, pero en términos de pensamiento aparece una teoría y al día siguiente va a aparecer una interpelación a esa teoría. Y entonces esto hace que el pensamiento feminista sea uno de los más activos. Más aún, ese pensamiento influye mucho en el movimiento feminista, y yo creo que ahora, al preparar esto, me he ratificado también eso. A diferencia de otros movimientos sociales, el feminismo debe ser el más presionado actualmente para hacer lo que dice, y eso es muy terrible. Está impelido a desaparecer el feminismo, ¿no? Vamos a ver cómo estas reivindicaciones de la desaparición del género como la gran reivindicación humana supone también el posible desmantelamiento no solamente de los géneros, sino también y fundamentalmente del feminismo. Y a eso se está enfrentando actualmente el feminismo. Es uno de los movimientos que, como les digo, el más presionado posiblemente en la actualidad a hacer lo que dice, y esto es una de las cosas más terribles en términos sociales. O sea, no solamente tendría que ser retórico, sino que se le exige que haga lo que dice. Entonces, si dices que no hay géneros, deshaz los géneros, es decir, deshaz el feminismo. A eso está impelido el actual movimiento feminista por su propio pensamiento, que viene pues de toda esta carga de interpelación. Bueno, ahora bien, yo decía, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo en los otros momentos de esto, cómo lo he enfrentado? Por supuesto que no lo voy a hacer por las llamadas olas del feminismo, porque yo creo que no es funcional para hablar del pensamiento feminista. Yo creo que tiene valor esto de la primera ola, la segunda ola, y dónde está la primera, y dónde comenzará, y creo que hay una cuarta, y no sé qué cosa, que son estas divisiones cronológicas, ¿no?, de la acción política, que no siempre son funcionales para explicar el pensamiento. Hay quienes, historiadores de las ciencias y demás, consideran que es mejor establecer arcos de sentidos, ¿no es cierto?, de tal manera que el tiempo no tiene su impacto, sino el desarrollo del pensamiento, ¿no? Entonces, yo prefiero ir por ese camino, y le voy a adicionar uno más. Raúl en la presentación dijo, mi profesión es de bibliotecaria, yo soy orgullosamente bibliotecaria y ando siempre al lado de los libros y las bibliografías y esas manías bibliográficas que tenemos los que amamos los libros. Bueno, entonces dije, parece que una forma interesante puede ser, y el feminismo, como otros movimientos también se presta, es hacerlo a través de algunos libros, ¿no? Ah, bueno, aquí hay una cosita más que, como ejemplo, digamos, de lo que puede servir el feminismo en el análisis social. Precisamente hace poquito estuve revisando una investigación muy interesante que hizo UNICEF aquí en Bolivia en 2017 sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en las zonas mineras, de todo este cooperativismo minero. ¿Qué está sucediendo ahí con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes? Y bueno, una investigación muy interesante. Yo decía, por ejemplo, esta investigación ganaría mucho si ponemos, digamos, algunas teorías que agarro al azar y que pueden servir mucho. Por ejemplo, toda esta cuestión del antropoceno, que es, digamos, toda esta nuestra comprensión de lo que está sucediendo en el desarrollo de la explotación humana al planeta, ¿no es cierto? Que James Moore, se acordarán ustedes, lo ha calificado más bien, no es antropoceno, es capitaloceno. O sea, aquí estamos hablando de todo lo que hace el capitalismo con el planeta. Y por supuesto, ahí no puede el feminismo estar callado. Entonces,
filósofa española, la Amaya Pérez Orozco, dice, no, no es solamente capitalista, es también una cuestión masculinista el tema del, de la explotación de la tierra, y por lo tanto ella dice, sí el antropoceno, sí el capitaloceno, pero también el faloceno. O sea, aquí también hay una razón fálica en la explotación del planeta. Estas corrientes, luego vamos a ver cómo se juntan en esto que se ha llamado el ecofeminismo, que es muy desarrollado, a la vez muy interpelado desde el propio feminismo. O podríamos tomar una teoría muy interesante de esto que se ha llamado los feminismos del sur, ¿no? Digamos con las teorías de Vandana Shiva de la India, sobre el tema de los territorios, en los territorios como lugares, ¿no es cierto?, dentro del colonialismo, lugares de resistencia, lugares de cuidado, etc. O podríamos también incorporar las teorías de esta argentina, la María Estela Suampa, sobre los commodities, porque definitivamente el tema de la minería tiene que ver con los commodities, o sea, porque de pronto un Estado que se dice con la madre tierra y no sé qué cosa, deja que suceda esta extracción minera, que a todas luces, ¿no es cierto?, es un extractivismo grave, ¿no? Y entonces, bueno, ahí no habría, o una de las posibles mejores explicaciones sería, yo creo, la de Suampa, ¿no? O de repente también podríamos tomar estas otras teorías que se hacen desde lugares donde suceden cosas parecidas. Y cosas parecidas a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de los territorios que están dentro del extractivismo actual es Colombia. Y las teóricas colombianas han desarrollado también su teoría, por ejemplo, sobre lo que ellas llaman la ecología política feminista, ¿no? Es decir, qué hacer en esos lugares, que es algo que ha desarrollado, por ejemplo, Astrid Ulloa, que es esta teórica colombiana. Y finalmente, obviamente, me parece que ahí se podría incorporar las teorías de Rita Segato, también argentina, sobre esto de la violencia territorializada con lo que ella llama el femigenocidio, ¿no? Es decir, sus teorías sobre feminicidio, pero el feminicidio ligado a las redes de narcotráfico, a estas redes que ya son más que solamente que se diferencian del feminicidio que, contra el que peleamos todo el tiempo para que no agreda a nuestras hermanas. Aquí hay ya mafias organizadas contra las mujeres, que fue lo que probó Rita Segato cuando estudió el feminicidio en Ciudad Juárez. Ahí es diferente ese feminicidio. Y entonces esto que ella le ha llamado este femigenocidio sería una cosa muy interesante para analizar. Vean ustedes en este ejemplo de las la explotación sexual a niñas, niños y adolescentes en estas nuevas rutas de las cooperativas mineras, estas teorías de las feministas o no feministas, pero que desarrollan también el pensamiento feminista, te pueden ser muy útiles y por supuesto para otros fines. Bueno, les decía que otra forma de ver me parece que podría ser con el tema de los libros, es decir, se podría hacer una genealogía del pensamiento feminista a través de 4 o 5 libros que me parece que son los que expresan con mayor claridad este pensamiento. Y una cosa que me gusta mucho es que actualmente, por ejemplo, precisamente entre las historiadoras del feminismo, esto de las olas, que es muy, muy esquemático y en general no nos gusta, hay la discusión de con qué se puede comenzar a adaptar el pensamiento feminista, sabiendo que el feminismo como pensamiento, no como acción es milenario y desde siempre. Hay cada vez más datos de la rebelión de las mujeres en las distintas culturas y a lo largo del tiempo. Pero como pensamiento sistematizado tenemos que ubicarlo en la Ilustración. Este es un hijo, el feminismo es un hijo bastardo de la Ilustración. Nace en el momento en que la filosofía determina que todos los hombres somos iguales, ¿no?
y allí comienza todo el tema de los derechos humanos, los derechos civiles, los estados, etc. Y ahí aparecen las voces femeninas para decir mentira, el límite de tus derechos soy yo, las mujeres. Entonces, nace como una interpelación de la mitad de la humanidad hacia este sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento de la modernidad. Es una interpelación hacia la razón ilustrada, hacia la razón racional e ilustrada, que es la razón de la modernidad. Y ahí tiene que aparecer un libro. Ahora el tema es ¿cuál libro? Generalmente podemos hablar de Mary Wollstonecraft, esta inglesa, que se la conoce mejor por ser madre de, ¿no? Está bien eso, ser madre de, a veces recordamos a las mujeres porque era esposa de, en este caso es madre de. Mary Shelley, la gran escritora inglesa que escribe Frankenstein o el nuevo Prometeo, ¿no? Y Mary Shelley y Wollstonecraft escribe un libro que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Este libro daría comienzo al feminismo en interpelación a la razón moderna y a la ilustración. Lindo es que este libro y muchos de los que vienen después toman como fuente a la literatura, lo cual no es raro. ¿Por qué? Porque el feminismo apela hacia, ¿no?, lo simbólico de la sociedad. No apela obviamente a la biología, sino a lo simbólico. ¿Y eso simbólico dónde está? En las artes en general y en la literatura en particular. Entonces Mary Wollstonecraft agarra la literatura y empieza a propósito de ver, y llega obviamente a decir, aquí no hay igualdad para las mujeres. De ahí que el término, el concepto y el programa de igualdad es una de las grandes vías del feminismo, la igualdad. A partir de eso nace el feminismo y va a dar lugar a uno de los grandes brazos del feminismo, que es precisamente la igualdad, y que en la época moderna se va a decantar en el feminismo liberal, que es el feminismo hegemónico, que es el de los derechos. Nosotros queremos ser iguales ¿a quién? A ellos. Y de ahí es que nacen las sufragistas, porque quieren igualdad en el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho, todos los derechos habidos y por haber, las leyes, el discurso jurídico, etcétera, nacen de ahí. La igualdad. Este es uno de los grandes brazos del feminismo hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Ese sentido común de quienes caminamos en la calle. Y si nos preguntan, ¿qué es el feminismo para usted? Ah, las mujeres quieren ser iguales, a las mujeres quieren igualdad, viene de ahí. Eso es totalmente cierto, ¿no? Ese sentido común. Uno de los grandes brazos del feminismo viene del reclamo de la igualdad a la modernidad. Es un reclamo que está en el ámbito de la filosofía. Pero unos años antes, un noble francés, Poulain de la Barre, François Poulain de la Barre, escribe otro libro que se llama Discurso sobre la igualdad de los sexos, en que además él, leyendo a Rousseau y todo eso, dice, no, pues las mujeres pueden hacer exactamente las mismas cosas, porque los Rousseau y demás determinaron que por razones de naturaleza y por nuestras funciones naturales, especialmente la maternidad, no podríamos ser iguales. Y este noble francés, en este libro prueba que sí podemos ser iguales independientemente de esas razones. Entonces hay una corriente del feminismo, y me ascribo a ella, de que queremos datar el inicio del feminismo en este libro, que es más o menos unos, no sé, será unos 100 años, 80 años antes del de Mary Wollstonecraft. No se oponen, son complementarios. Bueno, así como Poulain de la Barre, también hay muchos pensadores que han aportado fundamentalmente al pensamiento feminista. Esto también hay que decirlo. Yo creo que, por ejemplo, el feminismo actual, yo digo los estudios sociológicos especialmente aplicados, le deben mucho a la dominación masculina de Bourdieu. Es más, la dominación masculina de Bourdieu corrige algunos puntos de vista
de las sociólogas y filósofas feministas que por estar muy cerca del activismo posiblemente han dejado de lado algunas cosas que solo Bourdieu las retoma. Exactamente lo mismo creo que podemos decir de Iván Illich, su hermoso libro Género de 1992, que tiene una argumentación que está siendo revisada actualmente, muy útil, y que ha sido ninguneado en la Academia Feminista Norteamericana. Pero habemos otras feministas que estamos reponiendo este libro de Iván Illich. Bueno, ¿y qué vamos a decir de Foucault y todo el tema de la sexualidad? O de Rida y la différence en relación a la diferencia sexual, ¿no? Y bueno, durante a lo largo de la historia del pensamiento ha habido siempre estos compañeros de viaje, vamos a decir. Porque el pensamiento feminista se refiere obviamente al pensamiento general, pero también a las críticas al intelectual. Ese sería entonces un libro muy importante. Yo creo que de ahí hay que dar un salto a otro libro fundamental, que es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, de 1949. Ahí entonces estamos acercándonos mucho más, digamos, con mayor certeza hacia esto que después va a ser la cuestión, lo que se llama de género, porque paralelamente tanto los estudios antropológicos como los estudios de psicología están llegando por su parte a ver lo que son las determinaciones sociales, psicológicas y demás en la construcción de los sujetos sexuados, lo que después se va a convertir en esta famosa categoría de género. Pero Simone de Beauvoir, por supuesto, ingresa con fuerza en esta consideración con este libro que va a anteceder está entre los dos momentos más importantes, y el que estamos viviendo sería el tercero del movimiento feminista de masas. El primer movimiento feminista de masas ha sido el movimiento sufragista. El segundo movimiento feminista de masas global ha sido el de los 60-70, llamado el feminismo radical. Y el que estamos viviendo ahora, ¿no?, el que hemos vivido de la marea verde de la Argentina, todo lo que ha sido el movimiento de las mujeres en México, en Chile, especialmente en América Latina, pero también en algunos países de Asia, de África, es el tercer momento del feminismo como movimiento masivo a nivel global. Entre esos dos momentos está Simone de Beauvoir con este tan importante libro, que siempre repone nociones que son muy complicadas de responder. A ver, por ejemplo, esta pregunta. Si los papeles sexuales son construcciones culturales, ¿por qué siempre las mujeres están excluidas del poder público y relegadas al ámbito doméstico? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia sexual implica desigualdad social? ¿Por qué se repite eso en tantas sociedades y a lo largo de muchos momentos de la humanidad, en diferentes contextos geográficos? Entonces, con la vertiente existencialista de Simón, estas preguntas siempre van a cobrar vigencia. Y precisamente vamos a saltar al otro libro. Simón de Beauvoir también analiza, sus fuentes son la literatura, ¿no? Sus fuentes son la literatura. Y llega a decir cosas pues terribles, ¿no es cierto? Como somos el otro para ella, el uno es el trascendente y nosotros somos nada más el otro, para ella no va a existir, hasta que no aparezca una mujer trascendente, no va a existir una buena escritora, dice ella, por ejemplo, de la talla del conde Tolstoy. Escriben cositas, pero ninguna mujer va a escribir como escribe, como quien ha escrito La guerra y la paz. Pues las escritoras nos sentimos ninguneadas con eso. Quien también toma la literatura como fuente es otra autora que lidera ese feminismo radical de los años 70, que es Kate Millett, norteamericana, que su libro se llama Política sexual.
allí primero pone en claro algunas cosas. Todo el feminismo siempre es radical. En una sociedad machista, obviamente, el feminismo siempre va a ser radical, por una parte. Por otra parte, algo que hace el feminismo radical de los años 70, ¿no es cierto?, es establecer el otro gran discurso, que es el otro brazo del feminismo, que es el de la diferencia. Decir, ah, ya, muy bien. Entonces, queremos los derechos, pero un ratito, no queremos ser como ellos, nosotras somos diferentes. Entonces viene la pregunta, ¿y qué es una mujer? ¿Y cuáles son las diferencias? Y ahí, en medio de ese movimiento tan masivo, las mujeres pues se enamoran de sí mismas, ¿no? Entonces empiezan a reconocer, por ejemplo, valores morales superiores. Y aparece, por ejemplo, otro de los discursos que viene desde ahí, tiene su impacto hasta ahora, que es el feminismo maternal o el maternalismo feminista, que tiene grandes pensadoras como, por ejemplo, Carol Pateman, que ella escribe un libro muy importante que se llama El contrato sexual, en debate con Hobbes, que escribe El contrato social, ¿no es cierto? Y entonces ella dice, no, un ratito, el contrato social no está completo si es que no analizamos el contrato sexual. Y ella empieza a analizar lo que sería el contrato sexual en la sociedad moderna, que tiene que ver, por ejemplo, con los pactos masculinos, ¿no? Y que tiene que ver también con esto que es un poco la ideología de la superioridad moral de las mujeres porque podemos ser madres. De ahí vienen esas ideas de que las mujeres no somos corruptas, somos menos corruptas, somos porque cuidamos. Entonces podemos ver las cosas más a detalle, tenemos unas diferencias y esa moralidad, por ejemplo, habría que llevar al ámbito público. Hasta ahí tiene impacto esto del maternalismo. De decir, la política es corrupta, es prebendal, ahí funcionan las patrias masculinas, eso es el partido político, las mujeres vamos más hacia el consenso, esa es la moral que hay que llevar a la plaza pública, así va a modificarse la política. Todo esto se desarrolla en los años 70, que es un tiempo de convulsión maravillosa, porque a la vez se está desarrollando todo el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, y además empiezan a aparecer aquellas que interpelan a ese feminismo, decir, no, 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 ¿sabes qué? Eso que estás diciendo es de mujeres blancas de clase media y de los Estados Unidos. Yo soy hindú y soy pobre y soy lesbiana, ¿qué te parece? Lo que tú dices no me llega. Y entonces aparecen, ¿no es cierto?, dentro del feminismo, las negras, las chicanas, las lesbianas, etcétera, etcétera, las del sur, ¿no? Y empieza ahí la gran interpelación, ¿a qué? A que este enamoramiento con esa diferencia da lugar a esto que se ha llamado la esencialización feminista, como si hubiera una esencia femenina. Y obviamente la interpelación desde el interior del feminismo ha sido inmediata y fuerte, es decir, no hay tal, no existe tal esencialización. Pero ahí van a aparecer voces, porque no, nada es tan fácil, todo es más complejo que la consigna, ¿no? No haga la esencialización. Y ahí aparece, por ejemplo, la Gayatri Spivak, y dice, sí, pero un ratito, en algún rato podemos usar la esencialización, ¿quién dice que no? Y le llama a eso la esencialización estratégica. Y ella dice, los movimientos sociales en algún momento siempre han sido esencialistas, ¿no? Porque lo indígena vale, las mujeres, los jóvenes, no sé qué cosa, ¿no es cierto? Porque eso tiene que estar relacionado, como saben ustedes, con las políticas de la identidad. Y toda identidad es esencialista, ¿cuál no? Toda identidad es esencialista. Entonces ahí viene la Gayatri y dice, ya está bien, estamos contra el esencialismo, pero un ratito. Hay momentos políticos en que podemos ser esencialistas, entonces hablaremos del esencialismo estratégico. Pues, ahora bien, toda esta rama de la esencialización que tiene todo este brazo del feminismo maternalista, etcétera, que no son sencillos, son cosas que a veces también la derecha ha agarrado, ¿no?, como los grandes valores de las mujeres,
entonces también ha servido como argumento a cierto feminismo de la derecha. El feminismo en general, estas pensadoras en general, siempre han estado intencionadas con el pensamiento de izquierda y especialmente con el marxismo. Pero ahora, hace poquito he oído un reportaje sobre los libertarios. Con Milei y demás ha vuelto a aparecer el tema, ¿no es cierto?, que es el tema del anarcocapitalismo, porque ahora se está entendiendo así el tema de esto de las nuevas burguesías y demás. Pues bien, han habido muchas feministas norteamericanas que han sido también teóricas de lo que se llama el anarcocapitalismo, que ahorita no veremos porque no es el momento, pero que existe, especialmente en Estados Unidos, donde el tema de la propiedad privada y la libertad de mercado es fundamental para el desarrollo de su sociedad. Y estas nuevas burguesías, hay quienes interpretan que están yendo por ese lado. No lo sé. Pero han habido también ahí feministas de mucha talla que han argumentado por esto que se llama el anarcocapitalismo. Bueno, ahora bien, esto del esencialismo obviamente ha tenido mucha interpelación, en algunos casos lo ha considerado como un mujerismo, ¿no? También se lo ha interpretado como ahora ya, inclusive como concepto, se maneja la victimología, es decir, el sacar a luz sobre todo la calidad de víctimas de las mujeres, ¿no? Y ahí ha venido en ayuda mucho el discurso de la violencia contra las mujeres. Entonces, construir como víctimas a las mujeres, no como sujetos que resisten, sino como sujetos que sufren la violencia, ¿no? Entonces, y ahí obviamente las discusiones también son con los conceptos de Gramsci de la dominación, cómo la dominación precisa el consenso, ¿no? El consenso del dominado. Entonces, el esencialismo es otra de las vertientes que totalmente criticada, pero a la vez conflictuada dentro del feminismo, ¿no? La misma Gayatri dice en algún momento, cuando el feminismo apela a un sujeto político universal, digamos, las mujeres, ¿está o no haciendo esencialismo? Entonces, es una discusión más compleja que solamente decir, vos eres esencialista, abajo el esencialismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, con eso también aparece, obviamente, porque ya aparecen estas otras vertientes, y el discurso que ahora sí está muy, muy utilizado por muchos colectivos, no solamente feministas, sino muchos movimientos sociales, que es el famoso concepto de la interseccionalidad, ¿no? Que es esto de confluencias de las distintas dominaciones de raza, de clase, etcétera, y que no solamente feministas. Esto estoy últimamente viendo que es un concepto que se está usando especialmente en los estudios sobre racismo y demás. Bueno, junto con esto, pues, este tema del esencialismo viene también, ahí nace el ecofeminismo, que viene de esa cuestión de decir, las mujeres somos las más aptas para relacionarnos con la naturaleza, o nos hemos relacionado desde siempre porque tenemos una relación privilegiada con la tierra, porque nosotros también damos vida, etcétera, que es otra forma de esencialismo. Y el ecofeminismo nace inclusive en comunidades religiosas muy ligados a los rituales feministas, acordándose de las brujas y demás. Eso permanece hasta ahora. A mí me gusta mucho este tipo de ecofeminismo, pero entiendo también la discusión que se hace. Incluso se le debería decir, bueno, ya, o sea, tenemos que cuidar a los maridos, a los hijos, a los amantes, a los novios, y ahora tenemos que cuidar a la tierra más. O sea, ya por ser cuidadoras, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, pero obviamente el ecofeminismo se ha complejizado con la incorporación precisamente, por ejemplo, de las pensadoras hindúes, que han traído el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas particularmente, y lo han complejizado, pero de todas maneras, por ejemplo, los escritos de Vandana Shiva o de Gayatri Spivak se relacionan, van siempre hacia esta parte, digamos, no sé si llamarle ritual, esotérica,
como una de las, si no una esencia, si un conocimiento, un saber que desarrollan las mujeres, que no sería exclusivo, pero que sería importante. ¿Por qué eso es, importante a la vez? Porque precisamente al interior de este feminismo radical se va desarrollando otra corriente, que es la que está más tapada, más velada, y que sin embargo es, por ejemplo, la que Bourdieu ayuda a sacar hacia afuera, que es la vertiente del psicoanálisis y que tiene que ver con las voces de las mujeres, el habla de la mujer, el pensamiento propio de la mujer. Esto se desarrolla, posiblemente por eso también esté tapado, se desarrolla fundamentalmente en Francia, también un poco en Inglaterra, pero sobre todo en Francia, en las psicoanalistas que están en ese tiempo en debate con las teorías de Freud y fundamentalmente con las teorías de Lacan, ¿no? Y es, ¿qué es lo que están discutiendo ahí? Otra vez, ¿qué es el ser mujer? ¿Cuál sería la diferencia? Y ellas se preguntan, bueno, si no es la biología, ¿qué es lo que determina ser mujer? Lo simbólico. Muy bien, entonces le entran a ese debate y dicen, entonces, por ejemplo, una de las cosas más maravillosas que dicen estas, que son la Lucy Ligaray, la Hélène Cissou, o esta rumana, la Julia Kristeva, dicen, si seguimos el pensamiento de Freud, también hay una reivindicación de Freud. O sea, a la vez que denostan a Freud, hay una reivindicación de Freud. A la vez que estudian a Lacan, son discípulas, Lucy Ligaray fue discípula de Lacan, luego fue expulsada de la escuela de Lacan, pero siguen el pensamiento de Lacan y luego van a enganchar además con Derrida. Sí, el complejo de Edipo explica que ese momento en la constitución de los sujetos ingresa la ley del padre. ¿Cuál es la voz de las mujeres anterior a esa ley del padre? Y entonces ahí empiezan a ver qué pasa con la constitución psíquica de las mujeres. Y entonces ahí empiezan obviamente a estudiar el lenguaje, la semiótica, la semiología. Y ese es un paso trascendental dentro del feminismo, porque después hay quienes en el debate dicen, se ha sociologizado mucho el tema del género, y como es una construcción social, pareciera que no tiene ningún impacto la conformación psíquica de los sujetos. Y Bourdieu es quien saca eso a luz con el hábitus para el estudio de la diferencia sexual y la conformación de género. Y eso cada vez más feministas, por ejemplo, la mexicana, la Marta Lamas, que además es antropóloga, ella dice, es que este olvido no podemos permitirnos. Aparte de que la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, todo eso que decimos de memoria, ¿no? Conforman a los sujetos y que por lo tanto no, entonces somos cultura, no somos biología. Digamos, podríamos hacernos la pregunta que se hace Bourdieu, ¿y cómo se introyecta la conformación de género en la psiquis de los sujetos? ¿Cómo se introyecta esto? Y otra vez, entonces, ahí empiezan a hacer una serie de propuestas que son, por ejemplo, agarran temas muy espinosos que yo no sé si se investigan esos. Yo sigo un poco la investigación académica a través de las pocas revistas y las tesis, porque no hay forma de difusión del conocimiento aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la relación madre-hija, ups, gran tema, que las psicoanalistas sí lo desarrollan y dicen, bueno, una de las grandes marcas de la separación de las mujeres, de abrir brechas entre las mujeres, es la relación madre-hija, ¿no? Pero eso supone ya en la conformación de comunidades la reapropiación del discurso de la madre, de la voz de la madre, nuevas genealogías femeninas que tendrían en su centro la reapropiación de la madre, que va hasta la madre cósmica y la madre mítica, por supuesto. Pero esa separación, la mala relación con la madre, lo dicen así en términos comunes la gente en la calle, que es cierta, todas las mujeres sentimos eso, sabemos, vivimos. Pero eso, ¿dónde está? ¿Dónde encuentra eso su arraigo en la constitución de géneros? Y entonces ahí ellas empiezan a desarrollar todas estas propuestas y que son luego bajadas, digamos, porque esas no pueden entrar
en los programas de las ONGs o del Estado o lo que sea, y lamentablemente el feminismo también las ha ido sacando. Para la literatura, esta teoría de las psicoanalistas ha sido fundamental para salir de esa sociología ginocrítica, se llamaba, que se hacía de ver lo que escribían los hombres y las mujeres y ver ahí, mira lo que maltratan a las mujeres en los libros, mira lo que hacen en la violación, mira cómo viven, y más bien entrar a los ámbitos propiamente literarios, que son las estructuras, no de las obras, sino del lenguaje. Y por eso es que Clarice Lispector, no en vano, es tomada la brasilera como el gran modelo de una posible lengua femenina, una posible lengua propia de las mujeres. Y la teoría crítica literaria feminista, que es una de las más fuertes también, entonces ha dejado de ver esto, mira lo que hacen a las mujeres, mira cómo las tratan, todo esto es una esos elementos de la sociología, y pasar más bien a los elementos de la semiótica. Bueno, también de ahí viene todo el tema de la economía del cuidado. Todo eso viene del feminismo radical, porque precisamente ahí, por ejemplo, la Gilligan, que es una psicóloga, que con estudios demuestra que hay valores morales diferentes en hombres y mujeres ya para los años 60, dice, por ejemplo, la justicia no es un valor en las mujeres, el valor es que las personas, la responsabilidad sobre los cuidados directos de las personas, y por eso se ha opuesto la justicia a los cuidados, y eso es lo que está ahorita en discusión en las ONGs, el Banco Mundial, no sé qué cosa, ¿no? El Estado mismo, sobre lo que se llama la economía de los cuidados. Ahorita los cuidados se han vuelto así, y esto que viene del feminismo radical, que también obviamente se junta con la economía de los comunes, el Ostrom, absolutamente todo eso, ¿no? Pero viene un poco de ese planteamiento que puede también rastrearse hasta allí. Bueno, entonces esto de extender esa moral. Y bueno, finalmente creo que se podría dar un salto hacia lo que podríamos llamar la posmodernidad, teniendo en cuenta que estoy dejando tres libros para el final, que me van a permitir ver los ejemplos que quiero dar con eso. Fundamentalmente son los libros de Ansel Dua, de Angela Davis, ¿no? Y tal vez alguno más de la Gayatri Spivak, es decir, Mujer, Raza y Clase, de la feminista negra Angela Davis, que se escribe dentro de ese feminismo radical. El texto de La Frontera, la New Mestiza, de Gloria Ansel Dua, que también se escribe terminado este ciclo, y también el de Gayatri Spivak, Puede el subalterno hablar, de 1985. Esos los voy a dejar para el final. Voy a dar este salto entonces hacia el tema de la posmodernidad. Obviamente la posmodernidad ha impactado mucho en el feminismo. Los debates con Foucault han sido fundamentales, y luego con Derrida. Es un análisis, ¿no es cierto? Es un choque de paradigmas fundamentales. ¿Por qué? Porque el posmodernismo lo que hace es criticar la existencia de metadiscursos y de sujetos únicos, ¿no? Y más bien apostar por los por ejemplo, en el tema epistemológico, los discursos situados, todo esto, la parcialidad del conocimiento, ¿no? Y los sujetos cambiantes. Entonces, eso toma también el feminismo, y ahí tenemos que hablar fundamentalmente, yo creo, de dos pensadoras que me parece importante. La Judith Butler, por supuesto, que ha hecho un reverendo bollo dentro del feminismo, y hasta ahora tenemos eso, con todas las luces que ha incorporado. Pero yo quiero sacar a otra que también está un poco tapada y que vamos a tener que empezar a estudiarla porque sirve para todas las ciencias, que es la Donna Haraway. La Donna Haraway en 1985 escribe su manifiesto Cyborg, y con eso el feminismo se convierte en uno de los primeros pensamientos y una de las primeras academias en formular qué pasa con los sujetos y su relación con las máquinas.
No hay que olvidar que la Donna Haraway es bióloga de formación, pero después también tiene estudios y ha escrito sobre la historia de las ciencias, muy apegada primero a Kuhn, pero después obviamente va a interpelar también ese planteamiento. Tanto el Manifiesto Cyborg como sus otros libros, escritos además tan lindos, muy irónicos, se pone a preguntar ahí precisamente sobre el sujeto postmoderno del feminismo, y es una de las que llega a la conclusión de que no hay que tener miedo a la desaparición del sujeto del feminismo. Y para eso pone en discusión, ya para la humanidad en general, el tema del cyborg. El cyborg no fue descubierto por ella, fue descubierto más bien antes, pero ella lo toma, ¿no?, como este ser que es tanto biológico como máquina. Y dice, bueno, tenemos que conciliarnos los humanos con la idea de que somos humanos y máquinas, ¿no? El que tiene un marcapasos es máquina, pero absolutamente todos, es máquina y es humano, pero absolutamente todos estamos en ese camino. Y por otra parte somos también animales, porque los grandes estudios de la Donna Haraway se relacionan también con la primatología. Ella ha estudiado mucho a los primates en el sentido cultural. Es maravilloso su estudio de los primates, que estudia en la India. ¿Qué sucedió con el colonialismo y los simios? ¿Cómo fue considerado el conocimiento de los propios hindúes sobre los simios? ¿Cuál era el papel de las mujeres en el tema de los simios, tanto en las comunidades originarias como en la nueva comunidad científica colonialista? ¿Y cuáles eran las relaciones que establecían estos distintos sujetos con los simios? Y entonces, además, ella en sus libros hace un contraste con lo que en ese momento era digamos, el boom de estas ciencias, que era esta película que se llamaba Terminator, ¿no? Y entonces ella dice, con esto se ha inaugurado una línea apocalíptica sobre los animales y sobre las máquinas, de que estamos yendo a que las máquinas nos van a dominar, ya los seres humanos ya fuimos, nos van a dominar los simios, nos van a dominar las máquinas, ya fuimos más o menos, ¿no? Y ella más bien aboga por decir, bueno, primero tenemos que reconocer los monstruos que somos nosotros, los zombies que somos nosotros, somos géneros mutantes, ¿no? Somos también máquinas y somos también animales. Solamente en esa interculturalidad, interespecies, vamos a poder formular un futuro esperanzador y no esa cosa apocalíptica de que se está acabando todo y no podemos los humanos hacer nada, ¿no? Entonces, ella aboga en ese sentido y se junta ahí con las propuestas de Judith Butler y las otras posmodernas. Pero ahí se inicia también toda la discusión de que, ¿y ahora qué hacemos con la política?, ¿no? Por supuesto que hasta el feminismo radical, en que las feministas, voy a dejar de lado el liberal que se intenciona totalmente con el Estado, ¿no es cierto?, es el que hace leyes, políticas públicas, esas cosas. Pero el feminismo radical tomó de la izquierda el tema de la alianza con otros movimientos para la toma del poder de la clase obrera, ese tipo de cosas. Pero luego, en política, venimos al posmodernismo, y entonces este sujeto que es cambiante, que es movible, ya no tiene sentido en eso. Además, se ha rechazado el metadiscurso del marxismo, a pesar de que el feminismo ha estado siempre relacionado con el marxismo. Una de las grandes críticas al marxismo viene pues del feminismo, de decirle, oye, un ratito, la cuestión reproductiva, el ámbito reproductivo que vos no has visto, señor Marx, es el lugar donde se produce la dominación de las mujeres, ¿no? Entonces, es una de las grandes discusiones del feminismo con el marxismo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Muchas consideraciones sobre la democracia, el sujeto político, la democracia radical, etcétera. Y ahí se toman mucho los elementos de la micropolítica. Por eso mucho debate con Deleuze, con Guattari, ¿no es cierto? Pero además, por ejemplo, qué sé yo, la misma Judith Butler tiene un artículo hermosísimo sobre que se pregunta ella qué sucede en la calle. Estoy pensando en estas urbanistas, qué sucede en la calle cuando los movimientos sociales toman la calle, qué sucede con la calle. Está hablando de los movimientos de la primavera árabe en 2011, dice, bueno, se modifica el monumento, se modifica el edificio, dejan de tener los sentidos comunes que tenían,
Pero por otra parte se modifican también las personas que van, todavía no hablaremos de sujetos ahí, es decir, las relaciones de jerarquía empiezan a cambiar, el hacer ollas comunes modifica las relaciones incluso de género para ese momento y ese lugar. Y se conforman sujetos, ¿no?, de ese momento, que después no van a ser ni partido, ni frente, ninguna plataforma, nada. Eso y punto. Es como el 2003 aquí. ¿Quién dirigió el 2003? Nadie. Fue efectivo, fue efectivo. Ese tipo de política es a la que está apuntando actualmente el feminismo. Que nos cueste entender, porque estamos acostumbrados a que los movimientos tomen el poder y hagan sindicatos y planteen plataformas. Pero estos movimientos performativos que conforman sujetos en la acción, ¿no? Digamos, muchas pensadoras, esta es la forma de la política que se está viendo. Eso significa que la mujer como movimiento ya no existe y cada vez va más hacia su disolución. Eso se ha complejizado con la incorporación, obviamente, de un sujeto de las diversidades sexuales que está causando una cantidad de debates, incluso de peleas hasta físicas dentro de los grandes movimientos feministas en España, en Argentina, en México, que es de la trans. La pregunta es, ¿el hombre que ahora es mujer puede ser feminista? Sí, claro, para eso el feminismo. No, no puede ser porque no tiene experiencia de mujer. Entonces hay una esencia de mujer, no hay una esencia de mujer. Pero entonces ya no hay feminismo si no hay sujeto feminista. Entonces, ¿qué? Y ahí sale la Gayatri y dice, no, necesitamos el sujeto mujer para movilizar. Eso se llama esencialismo estratégico. Esa es la gran discusión actual dentro del feminismo. Lo que no quiere decir que sea que ha paralizado el movimiento, todo lo contrario. Lo que vemos aquí, lo que hemos visto aquí el 8 de marzo pasado, lo que hemos visto en Chile el 2019, lo que hemos visto en Argentina y México, ¿qué son? Colectivos movilizándose. No hay un partido, no hay una plataforma, no hay líderes que sean eternos. Esta es la gran discusión actualmente en la política, ¿no? Y para terminar, la Gloria Anzaldúa, pero también la, por ejemplo, la Liz Walker, ahí sí voy a leer la única cosa así, digamos, textual, que decía la Gloria Anzaldúa en ese su texto maravilloso de la New Mestiza. Decía, la gorra, el rebozo, la mantilla, estamos hablando de una chicana, ¿no? Son símbolos de protección de las mujeres en mi cultura, le hace los hombres. Pretende proteger a las mujeres. En realidad mantiene a la mujer en roles rígidamente definidos. La mujer no se siente a salvo cuando su propia cultura y la cultura blanca la critican. Cuando los varones de todas las razas las cazan como una presa, nuestras culturas nos quitan nuestra capacidad de actuar. Detesto cómo mi cultura hace caricaturas macho de sus hombres. No, yo no asumo todos los mitos de la tribu en los que nací. Yo no glorificaré aquellos aspectos de mi cultura que me hayan dañado bajo el pretexto de protegerme. Lo que quiero es contar con las tres culturas, la blanca, la mexicana, la India. Quiero la libertad de poder tallar mi propio rostro. Y si ir a casa me es denegado, entonces tendré que levantarme y reclamar mi espacio creando una nueva cultura, una cultura mestiza con mi propia madera y mi propia arquitectura feminista. Alice Walker, esta escritora norteamericana, más o menos en esa misma época decía esto, negra ella, decía: somos el africano y el traficante, somos el indio y el colono, somos opresor y oprimido, somos los mestizos de Norteamérica, somos negros, sí, pero también somos blancos y somos rojos. Pretender funcionar como solo uno, cuando realmente eres dos o tres, conduce, creo, a la enfermedad psíquica. La gente blanca ya nos ha mostrado esa locura. ¿Para qué he guardado estas citas? Porque
posiblemente dos de los hechos más importantes dentro del feminismo se estén dando en los dos únicos ejercicios, experimentos, ay, ojalá que dejen de ser solo experimentos, revolucionarios en la actualidad. Me estoy refiriendo a las comunidades zapatistas y a la revolución en el Kurdistán, en el norte de Siria. En el caso de las zapatistas, una de las cosas más importantes es que después del levantamiento zapatista, uno de los hechos más relevantes es cuando los zapatistas llegan a México para hacer sus reclamos ante el Parlamento, ¿no? Y ahí viene todo ese cuestionamiento a que están encapuchados, deben sacarse, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de eso, los zapatistas eligen a la comandante Esther, además, entre paréntesis, dos semanas después, creo, que lo sacan de la palestra pública al subcomandante Marcos, que toda la clase media revolucionaria, todas las chicas de clase media revolucionaria en todo el mundo tenían un afiche del subcomandante Marcos, tan bello sus ojos, y has visto cómo habla y no sé qué. No, pues ese producto mediático, ¿no es cierto? Y los zapatistas con muy buen tono dicen, bueno, tiene que irse hacia abajo porque aquí está confundiéndose el zapatismo con el subcomandante Marcos. Bueno, la mandan a la comandante Esther, y la comandante, imagínense, era la primera vez que los zapatistas iban a hablar públicamente. Podían decirle lo mismo que, esto ya se ha documentado también, algunos intelectuales negros en los Estados Unidos hace más o menos unos 10 años han indicado que cuando eran académicos y escritores tenían que, fueron digamos sus dirigentes en la lucha de los derechos civiles, dijeron, ustedes no pueden decir que son docentes, que son escritores y que ganan bien, eso va contra nuestra política de identidad, se supone que los negros somos pobres, entonces están prohibidos hasta que esto pase. Las políticas identitarias, pues, podía suceder lo mismo con los zapatistas y no lo hicieron. La comandante Esther empezó a hablar, sí, del colonialismo, pero a los 5 minutos de eso empezó a hablar y decir, sufrimos estas violencias, pero también sufrimos estas violencias de parte de nuestros compañeros y ambos estamos levantados en armas. Entonces, este signo de las mujeres de no callar su situación y de los zapatistas de aceptar esta inclusión, digamos, marcó lo que puede ser también un poco lo que está pasando actualmente entre las zapatistas, que hace más o menos unos 3 años han protagonizado una especie de rebelión dentro del zapatismo contra el lenguaje ancestral. Mucho había en las comunidades zapatistas esto de decir, no, nuestras normas ancestrales dicen que primero es el jilacate, el no sé qué, el no sé cuántos, y aquí después no sé qué. Entonces llegó un momento en que las zapatistas dijeron, no, sí es ancestral, pero nos trata mal, no queremos, será muy ancestral y no sabemos si vos te has inventado, ¿no? Entonces no queremos porque resulta que nos echa a las mujeres y a los jóvenes de ahí. Y entonces ahí se pusieron las zapatistas delante de la organización zapatista para decir, aquí vamos a controlar que estas normas no vayan contra los de las comunidades. En el caso de Rojava, acuérdense ustedes que más o menos en 2000, hace poco, 13, 14, cuando la guerra siria, ¿no?, y toda esta cosa de Bashar al-Assad y los rusos, etcétera, y todo ese lugar que es tan complicado y los turcos y todo eso, pues en esa guerra dejan, digamos, no pueden atender porque no tienen armas, menos mal, una provincia del norte, y ahí se fueron juntando una serie de etnias que eran discriminadas por los turcos, por los sirios, también por el ISIS, se fueron juntando ahí como arrinconando, y cuando ven ese vacío toman, digamos, el poder, primero en una intención socialista que poco a poco se ha ido volviendo federalista y ahora se llama así, la provincia federalista. Pues estaba comenzando con toda la cosa esta, una primera revolución es el federalismo, de decir no queremos un estado centralista, no queremos un estado socialista, queremos las cooperativas, queremos las comunidades de base. Las mujeres estaban arrinconadas
Y ahí sucede un hecho fortuito que es la batalla de Rojava, que por casualidad agarra un batallón de mujeres que tienen que enfrentarse al ejército del ISIS, y las mujeres ganan. Y con eso ellas dicen, basta, esta revolución o es de las mujeres o no es. Es exactamente el planteamiento que hace Alison Spedding en su novela de la Saturnina, que para que sea revolución tiene, parece que haber una segunda revolución, que es la de las mujeres. Porque bien facilito se reacomoda el poder después cuando es masculino. ¿Qué están discutiendo? Las de Rojava dicen que toman muchos elementos de las feministas, de las zapatistas, y ambas, ¿qué están discutiendo ahorita? Una cosa maravillosa. ¿De qué tamaño tienen que ser las comunidades de base para garantizar que todos opinen? En las zapatistas han llegado al número de menos de 100. Dicen, llegas a 100, el 101 ya no puede hablar. Y ahí empieza a aparecer el liderazgo y todas esas vainas de las que no queremos saber. Y en Rojava están también por el 100. Ahorita es la discusión, ¿cómo hacer comunidades para que todos puedan hablar y pueda llegar su voz mediante una estructura federal hacia los otros niveles, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo esta política que les dije, esta política de las calles, esta política, esta micropolítica, asentada en estos dos ejercicios sociales que son ahorita los dos únicos experimentos sociales revolucionarios en el mundo, que no tienen medios de comunicación, por supuesto, porque no son golpe, no son rebeliones, están construyendo una cosa de a chiquito, ¿no? Y todos esperamos que deje de ser experimento y pasen a ser una realidad. Bueno, muchas cosas siempre quedan en los papeles, pero creo haber dado un panorama tan importantes debates dentro del feminismo con las ciencias, con la filosofía, a su interior, etcétera, y que esta es la validez precisamente del feminismo, tener todas estas teorías que producen un refrescamiento permanente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Miki. Bien, vamos a abrir un pequeño espacio de diálogo, ¿no? Dada la hora, vamos a pedirles que sean breves, ya sea en sus preguntas o en sus comentarios. Bien, vamos a ceder la palabra entonces al auditorio. Alguien que quiera tomar la palabra puede alzar la mano, por favor. Buenas noches, felicitar al licenciado Raúl España, al IDIS, por esta clase de eventos. Felicitar también a Vicky Ayllón, porque siempre nos trae cosas novísimas desde diferentes aristas que le toca investigar. Simplemente un comentario, que seguramente no va a ser de buen agrado, pero es un comentario. Arraca, como la compañera Vicky le llama Rojava, Arraca se llama el lugar, es cierto que está gobernada por la YPG, ¿no? Que es un grupo de mujeres que se han agrupado, pero la YPG pertenece a las Fuerzas Democráticas Civiles, actualmente ejército títere de ocupación de los norteamericanos. Eso podemos verlo en Hispan TV, eso lo podemos ver en la agencia de noticias SANA, que es de Siria. Y bueno, ¿qué se puede decir? En este caso yo apoyo lo que la emancipación de la mujer, pero no podemos valorar en la misma dimensión cuando este ejército es de ocupación y títere de los norteamericanos, que diariamente están saqueando el petróleo de Siria y el trigo de Siria. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ha
haciendo un pequeño comentario y luego la pregunta, por ejemplo, a lo que me llama el título, un análisis social, decía, cuando hablamos de lo social también incluye a los hombres. Y creo que en este sentido, por lo menos hasta la parte que yo llegué, por ejemplo, no encuentro, y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo haces que este diálogo, porque la crítica del feminismo extremo es hacia los hombres, ¿no? Obviamente también para las mujeres, ¿no? Pero, y ahí va la pregunta, ¿en qué momento incluyen a los hombres en el diálogo? Voy a poner tal vez un ejemplo muy común y tal vez burdo, por ejemplo, cuando tú estás en una familia, estás entre amigos, una relación con el sexo opuesto, entre el mismo sexo, el diálogo es lo importante para solucionar cualquier cosa, incluso la guerra, ¿no? Pero incluso en la guerra, después de la guerra, tienes que dialogar, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de paz? Y eso es lo que a mí me llama la atención, ¿cómo le haces, digamos, al otro, al que estás criticando, cómo le haces para dialogar, ver los nexos, cómo construir con eso, construir con él, con el opuesto, ¿no? Para hacer, tal vez, si queremos desestructurar esto del machismo y todo lo que se conoce ya desde la mirada del feminismo, ¿cómo haces también para construir algo nuevo, pero incluyendo el otro, al otro que, entre comillas, le vamos a llamar enemigo, pero que no está bien dicho, pero ¿cómo le haces para incluir? Eso es lo que principalmente me llama la atención, por ejemplo. Y lo otro, siguen construyendo desde el feminismo radical, obviamente, estos estereotipos de que el machismo son violentos. Nuestra sociedad ya no es la misma, ya ha cambiado, digamos, y todavía creo que el feminismo extremo todavía mantiene, son ellas las que mantienen todavía los estereotipos. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por invitarnos en este debate y también a los organizadores. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo ves el futuro de las feministas a razón de que ahora hay muchas jóvenes que están como insertándose o están yendo ya, digamos, a movilizaciones, a marchas, y son jovencitas, ¿no? Y parece, o sea, no conozco muy bien, pero parece que no rescatan ya, digamos, ideas más ortodoxas, sino se van más por, no sé si por la moda, pero tal vez por todo lo que hay, por todo lo que está viviendo en estos tiempos, ¿no? Esa es mi primera pregunta, ¿cómo ves la cultura del feminismo? Y mi segunda pregunta es… ¿Estas que están siguiendo la moda son las que están en las marchas o son otras jóvenes? Sí, me comentaban que en las últimas movilizaciones que hubo aquí en Bolivia, hay muchas jovencitas de 16, 17 años que están yendo a las movilizaciones, ¿no? Y estas jovencitas, claro, no he podido yo debatir con ellas, pero por lo que he visto, por lo que he escuchado, que no siguen, digamos, teorías así marxistas o más ortodoxas, sino son más, parecería que se mueven más por el flujo hacia el movimiento, ¿no? Por lo mismo. Eso, esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿qué recomendarías a los grupos feministas más radicales o que están, digamos, en la actualidad, por lo menos en Bolivia, las que organizan movilizaciones, las que están coliderando, digamos, que son más de tendencia marxista, trotskista, no sé, qué recomendarías tú, digamos, a esa parte de lo que mencionabas, de que deberían de aperturarse a teorías, que a debates actuales feministas, ¿no? Aparte de esa apertura, ¿qué más recomendarías? Una pregunta. ¿Será posible que una mujer indianista sea feminista? ¿Con ella cerraremos?
Buenas noches. Me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es su opinión con respecto a las mujeres en Siria? La ayuda que se da con todas las organizaciones internacionales y cómo no, estas organizaciones no pueden entrar dentro del sistema de incluso pues bastante brutalista, ¿no?, que tienen contra las mujeres, y qué están haciendo las organizaciones internacionales para poder generar ayuda en esto, ¿no? Organizaciones feministas que no tienen ingreso, y cómo se puede, reafirmando la pregunta de la compañera, ¿cómo se puede dar más información a las jóvenes que están ingresando en movimientos feministas, pero sin generar más dudas, ¿no? Porque ser ortodoxo también es generar un pensamiento, y la mayoría de estas jovencitas que están en desarrollo y están intentando generar un pensamiento no lo quieren hacer ortodoxo. Entonces, formas de información más suaves para ingresar a este tipo de población, ¿no? Muchas gracias por sus opiniones. Bueno, sí, lo de Siria es un tema que está ahí en el ámbito internacional y sobre el que se pueden decir muchas cosas. No hay que olvidar que esa es una zona de guerra, es una zona donde se disputan todos los imperialismos del mundo, ¿no? Yo no sé si una mirada desde ese punto de vista de que cómo está el ejército norteamericano, no vale, no sé ya si pero sé, yo no la seguiría, no porque sea amiga de los norteamericanos, sino porque con el feminismo, y un poco yendo hacia la pregunta de la Silvia, aunque después la responderé específicamente, algo que me olvidé de decir es que evidentemente la crítica de los feminismos del sur, el feminismo hindú, el feminismo musulmán, el feminismo turco, etcétera, y el feminismo de Latinoamérica, vamos a poner así también en genérico, porque esto de la disolución lleva incluso a la disolución de las personas, ¿no es cierto? El discurso era este feminismo es de las feministas norteamericanas blancas de clase media y por lo tanto no me representa. Yo creo que ahí falta la otra, dar la vuelta al espejo. De acuerdo, totalmente de acuerdo, habrán hecho su feminismo para ellas y seguramente tienen sus anhelos imperialistas, puedo considerar eso. Dime, ¿cuál es tu feminismo? ¿Cuál es el tuyo? No vamos a esperar que ellas te lo hagan tu feminismo. ¿Cuál es el tuyo? O me vas a decir que tú no necesitas porque tú vives en Chachahuarmi, todo bien. Esta es la pregunta no respondida, y esta es la pregunta que impele también a decir, bueno, se llame feminismo, lo que sea, si la pregunta esa que les decía en el caso de la Simone de Beauvoir, ¿por qué siempre esta diferencia causa desigualdad? Si eso se produce en lo donde tú vives, ¿qué respuesta hay para eso? ¿No? Bueno, sobre el tema de las masculinidades, y no solo las masculinidades, bien interesante esa pregunta, a mí me gusta, sino esto de los estereotipos y de las relaciones. Yo estaba hablando del pensamiento, no todas las teorías se pueden desarrollar, hay una corriente ahora también, no es nueva, pero está también muy en boga, que es la corriente de los afectos, el feminismo de los afectos, hay mucho al respecto, ¿no? Y por ejemplo está también esta socióloga israelita, la Eva Illouz, que ella analiza todos los discursos e incluso la industria del amor dentro del capitalismo actual, ¿no? Entonces la industria del anillo de bodas y todo lo que significa el oso de peluche, los chocolates y las flores, ¿no? Todo lo que significa eso como industria, pero también como eso introyecta esta única forma de amar. Hay una única forma de amar y como más vamos hacia eso, ¿no es cierto? Si alguna masificación hay, es de la representación amorosa, es impresionante eso, y solamente estudios de este tipo que los sociólogos tienen que hacer mostrarían cómo vamos con más hacia eso. Y lo mismo que en el caso de las mujeres víctimas, que solamente las violentadas y la violencia, y no se hace
investigaciones sobre y cómo se resiste a la violencia, cómo resisten estas mujeres, los que son víctimas nomás. Tampoco se hace, ni tampoco dentro del feminismo, esto de las jóvenes que estaban preguntando, que hay esfuerzos bien interesantes. Yo diría que van a lo personal, las preguntas que has hecho tú van a lo personal, pero en general, y las más jóvenes, a mí me llama la atención eso, van proponiendo, desarrollando, así como sufren el feminicidio y demás, van desarrollando relaciones heterosexuales con sus pares varones, en el caso del amor, fundamentalmente más democráticas. Ese es un aporte de las mujeres, sean feministas o no. El hecho de que desarrollemos relaciones que no sean necesariamente violentas y jerárquicas es un aporte a la cultura del amor, ¿o no? Por supuesto. Y eso fundamentalmente viene de las mujeres. No quiero decir que los hombres están callados, claro que no. Pero son estas mujeres rebeldes y demás las que están planteando relaciones más democráticas, ¿no? Con sus pares. Yo tengo más bien me parece una maravilla que las mujeres no sigan pues la ortodoxia. Por supuesto, tienen que librarse de la ortodoxia. Nos han demostrado, miren ustedes, el movimiento estudiantil de Chile del 2013, ¿no? 2013, liderado fundamentalmente, todavía era el movimiento antiguo, liderado por grandes dirigentes estudiantiles, la mayoría de ellos marxistas, trotskistas y demás, y que provocaron toda esa cosa impresionante contra el gobierno chileno por la democratización de la enseñanza y porque la enseñanza sea gratuita. Pero una vez terminó eso, sucedió como lamentablemente sucede cuando no hay la conciencia de qué tipo de movimiento se está haciendo, esa gran dirigente que todos nos hemos enamorado, resulta que se volvió diputada. Y listo, ahí se acabó. Boris presidente. Y Boris presidente, que vienen de ese gran movimiento. ¿Cuál ha sido el movimiento que ha resurgido y que ha dado lugar a Chile feminista del 2019? Las adolescentes, las chiquitas, 12, 13 años, ¿no? ¿Cuáles eran sus actividades? El performance, en el metro y demás. Nos ha maravillado a todos. Nos ha maravillado a todos. Y eso es un poco lo que quiere rescatar esta nueva teoría política feminista, de decir, no es un sujeto preconstituido que tiene que hacer esto, esto, esto y esto, el otro. No, se constituye en la acción. Y entonces ahí las que nos van a dar siempre las acciones son las jóvenes, incluyendo aquí. Pero por supuesto, se irán formando en el camino o no. También hay pues esas tendencias de que la teoría no vale, las académicas, que reflexionan, que es la acción, es mi acción, mi vida. Que el feminismo ha demostrado que la teoría también es importante, ¿no? Y por eso también valoramos todo esto. Bueno, yo por supuesto que a las trotskistas no les puedo decir nada, si nadie puede recomendar a nadie. En primer lugar creemos en la libertad, ¿no? Si una indianista puede ser feminista, no sé, eso hay que preguntarle a la indianista. Silvia, eso hay que preguntarle a la indianista, por eso te la digo. La Lucila Choque. No sé, pues, a la Lucila. Yo ya le pregunté. ¿Y qué dice? ¿No quiere? ¿O quiere? No, ha sido militante de Felipe Quispe, claro. El Maipú, y en el momento de morir el Maipú, ha visto que se ha abierto una brecha muy grande, ha venido la pandemia, se ha vuelto yatiri y es una feminista, indianista, y está a favor de colectivos y colectivas anarco, chejes, diferenciados de hombres y mujeres que se respetan mutuamente, claro, y claro, que no avasallan los unos en los espacios de los otros. Te la voy a presentar, Vivi. Me la vas a presentar, mamita, y sí, el con todo sábado. No, pues eso, pero claro, o sea, como te digo, eso se ha demostrado mucho en estos feminismos del sur, y que has tocado otra dimensión, que es otro de los grandes debates, yo diría de la modernidad, pero del feminismo fundamentalmente, y obviamente del anarquismo, ya que es la cuestión muchas, de la Florentina Ley ha militado en sí, mujeres creando, sí, mejor dicho, sí, personas. Sí, solo son sí, ejemplos. Es la cuestión de la individualidad. Y
y particularmente lo de la Gloria Anzaldúa que leí tiene que ver con esas tensiones que se llaman estas tensiones particularmente de las mujeres indígenas o mujeres de comunidades que están presionadas, ¿no?, por sus reivindicaciones de grupo y sus reivindicaciones individuales. Y ahí es otra discusión, pero esa es una discusión de la modernidad, ¿cierto? Entonces, eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y todas y un agradecimiento especial a Vicky que nos ha permitido abrir un poco el espectro de la discusión y yo creo que eso va a ser bastante útil para todos nosotros y para todos los estudiantes de la carrera de Sociología. Muchas gracias.